Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron en el título del video de hoy, vamos a estar hablando y poniendo a prueba los nuevos labiales de NYX, los Sweat. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, ustedes saben que NYX últimamente no para de sacar nuevos productos y sacaron estos nuevos productos que son unos lápices que ellos dicen que su fórmula está inspirada en los lápices de terciopelo. Y NYX los describe como unos labiales que son súper suaves, súper ligeros y que van a envolver tus labios en un color mate empolvado. Quiero que vean el packaging, la verdad es que el packaging me gusta. A mí de por sí siempre los labiales de NYX me han gustado. Todos los labiales que han sacado NYX me han gustado y el packaging de este me encanta, señores, por el corazoncito que tiene allí. Quiero que vean la cantidad de producto que viene. Y este labial es el Clean Hair. Les voy a poner, déjenme ver si ustedes pueden ver allí. Ok, allí se puede ver perfectamente el tono del labial. Estos labiales vienen un total de 24 tonalidades y todos tienen un precio de 8,90 euros. La diferencia de estos labiales al resto de los que hay es que todos los tonos vienen a juego con su delineador. Obviamente el delineador de este también lo adquirí y lleva el mismo nombre que el labial. Ambos se venden por separados, pero tú dices, bueno, para probarlo, vamos a probarlo en conjunto a ver qué tal. Y por supuesto, como es notorio, en el día de hoy vamos a aplicarnos el labial y a probarlo a ver qué tal. Así que vamos a acercar la cámara. Yo tengo rato viéndome la cara y decía, pero ¿qué es lo que me pasa? Porque es que no sé qué es lo que tiene la cara, la veo roja, ¿será que tengo alergia o qué? Aunque las rojeces son parte de mí, es que no me he puesto pestañas. O sea, pestañas no, máscara de pestañas. Entonces, eso es lo que me estoy viendo. Pero bueno, ya eso lo vamos a dejar así. Vamos a empezar, obviamente, a probar lo que es el delineador. Déjenme ver para que ustedes lo vean. Mírenlo allí, viene con la identificación y también viene con lo que es el nombre del producto. Y ya que estamos, vamos a hacer lo que es el swatch de el... Ok, se partió la mina. Se partió allí, pero quiero que vean que el swatch es cremoso. Aunque ustedes, bueno, es tan cremoso creo yo, o no sé si es por el calor, porque hace bastante calor. Se partió la mina, pero el color está allí. Y por supuesto, el labial, mírenlo allí, hace match. Vamos a hacernos igualito el swatch. Déjenme que esto tape mi cara. Y allí está. Exactamente los mismos colores. Así que nada, vamos a empezar. Bueno, con lo que me queda allí de punta, vamos a empezar a hacernos ya o a delinearnos ya los labios. Ahora se me ocurre que esta vez, como tenemos un delineador, yo lo que voy a hacer es que esta mitad del labio para acá la voy a delinear, o sea, la voy a delinear, no, la voy a rellenar y obviamente del otro lado no. Entonces, ahora, por supuesto, vamos a rellenar la otra mitad. Bueno, ahora vamos a rellenar el labio entero con lo que es el labial. Okay. Bueno, realmente no sé hasta dónde llegó el video porque cuando terminé de pasarme el labial y volteo, esto no estaba grabando. Pero bueno, así quedó el labial. Llevo, digamos que 2 o 3 minutos en lo que cambiaba de la tarjeta de memoria. Me encanta el color, señores, me encanta el color. Por ahora, llevo, como ya les dije, 2 o 3 minutos. Si me acerco, ustedes pueden ver que esto no tiene acabado mate por ningún lado, ¿verdad que no? Pero bueno, vamos a darle unos minutos para que se asiente el color. El color es fabuloso, espectacular y me encanta. Eso, vamos a darle unos minutos. No se siente el labio pesado porque no se siente pesado, pero si sientes y si notas y sabes que tienes el labial allí porque es evidente. Es suave porque es una fórmula bastante cremosa, bastante suave. Yo la fórmula al empezar a ponerme los labiales, yo no diría, nada más que consentir eso, yo no diría que esto es una fórmula mate. Pero bueno, vamos a esperar, quizás hay que darle unos minutos para que se siente. Pero hasta ahora me gusta el acabado, me gusta cómo se ve. No es un labial que te deje parches, no es un labial que seque, al contrario, yo siento que es bastante hidratante. Por lo que ya les dije, también es cremoso y se siente bastante hidratante. Así que nada, vamos a darle unos 5 o 10 minutos a ver si se sienta y a ver si transfiere, porque ahora mismo transfiere, eso se los digo yo sin hacer la prueba. Llevamos más de 5 minutos y esto no se sienta, esto sigue igualito. Es que ni siquiera quiero hacerme la prueba.
Miren, apenas toqué y todavía obviamente transfiere, así que nada, de aquí en adelante vamos a contabilizar las horas, vamos a ver cómo nos va, vamos a ver antes de almorzar, obviamente yo voy a venir y me voy a sentar. De todas formas, ahora mismo yo tengo que grabar, creo que son dos videos más, entonces obviamente voy a hablar muchísimo y bueno, nada, vamos a ver cómo se comporta también antes de comer. Como les digo, voy a venir luego de comer, obviamente voy a venir y ya luego de que tengamos las 8 horas, también voy a venir. Ok, acabo de terminar, señores, de grabar el segundo video y quiero que vean cómo va el labial. Ha pasado más o menos como media hora. El labial se ha sentado un poco, Poco, vamos porque a hacer la prueba. Bueno, ahí ustedes pueden ver el besito anterior, también pueden ver que sigue transfiriendo, pero transfiere muchísimo menos que al principio. Pero sí, ahora se puede ver un poco más mate. También lo siento un poco más asentado, bueno, un poco no, bastante más asentado en el labio. Así que nada, nos vemos ahorita. Ok, aquí estamos nuevamente, así va el labial. Realmente son las 3 de la tarde. Ya yo llevo como unas 3 horas, 2, 3 horas con él y bueno, creo que ya, bueno, ahí todavía transfiere un poco, pero ya está seco en su totalidad. Voy a comer y luego de comer vengo y me siento a ver cómo queda el labial. Bueno, señores, y ya llegué de comer. Tengo que decirles que déjenme agarrar mi espejito. Esto está, señores, esto está casi, casi intacto. Es verdad que aquí le falta un, bueno, aquí como en todo el centro le falta un poquito. Pero la intensidad está perfecta. Miren, ahí me estoy acercando para que vean. Esto está fabuloso, fabuloso. Después de comer, incluyendo fruta y demás. Así que vamos bastante bien. El labial, sí, obviamente, si uno pasa el dedo o si rozas con algo, te sigue manchando. Ya se asentó por completo. Y como es notorio, la pigmentación sigue bastante, bastante bien. Así que nada, lo vamos a dejar hasta aquí. Son las 3 y 29. Yo voy a volver cuando ya tengamos 8 horas para que veamos cómo va o cómo quedó el labial y obviamente dar las conclusiones Son del mismo. las 9, casi la, no, son las 8:30 de la tarde y me tuve que venir al balcón a grabar porque yo no sé si ustedes escuchan, pero los vecinos, bueno, y espero que la brisa también, y espero que no escuchen la brisa. Ese escándalo que ustedes oyen son mis vecinos y por supuesto, ir al cuarto de grabación es imposible porque ellos están martillando por toda la casa. Entonces, quiero que vean cómo tengo el labial. Obviamente, aquí arriba sí se ha ido, pero del resto, la pigmentación. No, aquí estoy grabando. La pigmentación está fabulosa, señores. Déjame ver. Bueno, sí, todavía suelta un poco de producto, pero lo tengo desde la 1 de la tarde. Son las 8:30 y miren cómo está. Ya comí, merendé, comí fruta, bebí agua y todo. Y eso está perfecto y está fabuloso. Bueno, ahí sí, ya, por haberme hecho así. Bueno, pero no importa, la pigmentación está muy bien. Es un labial que no reseca, es un labial que te deja esa sensación terciopelo, como ellos dicen, es un labial que tiene muy buena pigmentación, es un labial que no hace grumos, es un labial que dura bastante y miren, dura en muy buenas condiciones, a menos que usted se haga así, pero bueno. Acuérdense que yo de este lado me rellené el labio totalmente con el delineador y de este lado no me lo rellené. Realmente la diferencia está, bueno, en esto que me hice así, pero el resto del labio de arriba en los dos lados se ve totalmente igual. Así que en el labio superior no creo que influya esto del delineador, pero en el de abajo, bueno, realmente yo creo que es un labial en general con delineador o sin delineador muy, muy bueno. Así que totalmente recomendado. Si tú lo has usado, como ya dije, cuéntame en los comentarios. Si tienes algún color de esta línea que tú digas es fabuloso, hay que probarlo. También déjamelo en los comentarios. Si hay algún otro labial que sea económico, que tú digas, Ninoska, tienes que probarlo porque es un labial que es bueno, bonito y barato, también me lo dejas en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todos los links de interés a todas mis redes sociales. Y recuerde que si usted no se ha suscrito, ¿qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo que está allá abajo, usted le da clic y se suscribe. También al lado está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Para que cada vez que haya un video nuevo en el canal te llegue la notificación. Y como siempre les digo, usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.
Yo espero que se haya escuchado todo, porque entre la brisa y esta gente... Oye, oye. Es la cuadra entera que tiene que escuchar el escándalo.